es muy relevante porque nos abre desafíos no solo en el ámbito del capital humano, en el ámbito también del medio ambiente, del cuidado de las comunidades, del desarrollo sustentable, de la capacidad tecnológica de poder desarrollar nuevas inversiones y además de generar un stock de capital que va a ser la fuente del desarrollo minero para el futuro y además de un vehículo muy importante para derrotar la pobreza. La minería está siendo cada vez más un vehículo más importante de desarrollo, de crecimiento, que permite derrotar la pobreza, especialmente en las regiones del norte del país, y que va a hacer crecer al país de una manera cada vez más relevante. Por eso que como gobierno lo que vamos a hacer es poder implementar todas las medidas que estén a nuestro alcance para que estos proyectos se materialicen, se lleven a cabo, sean fuente de generación de empleo y sean fuente de generación de desarrollo en los pueblos regionales en que se está invirtiendo. Hemos reducido en más de un 40% los accidentes fatales y con tiempo perdido durante el último año. Eso producto de la gran reestructuración que hemos hecho en Sernajeomín, la ampliación de los nuevos sistemas de fiscalización y además estamos implementando y esperamos que prontamente se pueda votar favorablemente la ley de seguridad e institucionalidad minera. Fue expresada aquí como uno de los grandes vehículos para poder extender también la capacidad de las instituciones públicas de poder apoyar el desarrollo de la inversión y el desarrollo de la seguridad. Vamos a crear ahí la superintendencia. Tendencia Minería, el Instituto Chileno de Geología, y en consecuencia vamos a apoyar fuertemente a que eso se desarrolle. Esta es una ley que va a ser muy importante, una de las más importantes en los últimos 30 años que se está aplicando al sector, y en consecuencia esperamos que prontamente pueda ser aprobada en las comisiones respectivas para poder ser despachada y poder ser implementada. El cambio más importante que estamos haciendo en seguridad está reflejado también en la ley. Bueno, muchísimo. Nosotros estamos invirtiendo más de 6.000 millones por año. Este año, a fines del 2012, vamos a haber implementado más del 50% del territorio que teníamos como objetivo de las cartas geológicas. Vamos a llegar al 2013 a un 82% del territorio del norte, desde que Arica hasta Coquimbo, y en consecuencia ya estamos avanzando muy bien, asimismo con sistemas de externalización de servicios, nuevos sistemas geológicos, nuevas formas de digitalización. Prontamente vamos a tener digitalizadas esas cartas y van a estar subidas a las páginas web respectivas.